Mira qué bonito es. Este pescado se puede comprar bien en las pescaderías. En las pescaderías todavía quedan profesionales del cuchillo, buenos cuchilleros que lo preparan bien. ¿Vale? Una lanza por esos pescaderos buenos que hay por ahí. Ahora lo va a poner en línea de subasta. Este tendrá 8 o 10 kilos. Y ahora lo limpiará Antonio Vargas. Ahora va a salir. Al salir por la línea de subasta, al comprador, que es Martín, ¿vale? Ahí viene el lote de trazabilidad. Pues viene que se ha pescado la lonja de Coní, la zona de captura del Golfo de Cádiz, ¿vale? La dirección, el nombre comercial, Musola, que también es pique bastina, el peso, 10,15 kilos, el método de producción, de pesca el trasmayo, redes de enmalle, la fecha el 19 del 5 y la caja de venta. Toda esta es la documentación que debe de llevar junto con el albarán de compra un pescado desde la lonja hasta la pescadería, y siempre y cuando vaya en un vehículo autorizado. ¿Vale? Este es un vehículo isotermo autorizado y es válido hasta el 4 del 2024. El vídeo de hoy va a ser cómo se limpia un cazón. Nos lo va a cortar un amigo mío de Cádiz, un buen pescadero y cuchillero, que se llama Antonio Vargas, que está en el mercado La Paz. Hoy estamos en la pescadería de Antonio Vargas. ¿Vale? A ver que yo la vea. Antonio no lo encontramos. Ahí tenemos a Antonio Vargas, en la pescadería La Paz. Un saludo, Antonio. Para que tú lo veas. Nos va a ayudar a pelar un cazón de Coní. Mira, mira cómo afilan los cuchillos, mira. Ya está preparando. Este es el cazón que vamos a limpiar. Vamos a dar un poquito de limpieza para que la carne no se ensucie. Porque hay que ponerlo en el motor. La verdad es que el pescado de Coní, por algo tiene el muelle de Coní de denominación Coní, porque es uno de los muelles y de los marineros más bravos que hay en España. La óptima calidad y la máxima calidad en el pescado. Señores, los cuchillos no cortan, ¿no? Estamos hablando de que es un macho. ¿Por qué lo sabe, Antonio? Por los órganos. Ah, vale. Los órganos sexuales. Las dos aletillas esas largas, ¿no? Claro, ese es el macho. Vale. Y listo para la reproducción. Intenta sacarle lo que es la barriga entera. Y después intenta de quitarle lo que es la tripa. Lo voy a poner porque... intentar de sacarlo entero y ya después le sacaremos lo que es la pizza. Esto es frescura. Ahí le está dando los cortes. Son los cortes cuando se trata de un cazón grande, se le da tres cortes para poderlo tirar mejor.
un chico, o se le da dos cortes nada más. Voy a intentar darle a que no salga. Ahí. Ahí lleva dos cortes. Le vamos a sacar el de la barriga. Pues este lo vamos a repartir, Antonio, tú lo sabes, ¿no? A ver, yo. Le vamos a dar un poquito a mi viejo, otro para casa. Ahora, y lo vamos a repartir. Y tú te vas a quedar con la mitad del pescado, tú lo sabes, ¿no? Ahora. Es que lo que quiero es que no se parta la barriga. Es lo que quiero conseguir. Pero voy a intentar que. La va llevando bien, ¿no? Sí, sí. Este es el más difícil de sacarlo entero. Ya los demás van tirados. Los demás es jalón, ¿no? Los demás van jalados. ¿En qué sentido va el jalón, Antonio? Siempre de cabeza para abajo. De cabeza para cola, ¿no? Lo de la parte de la cabeza le vamos a jalar un poquito aquí. Ya tiene otro tiro. Hace tan fresco el pescado. Este pescado puede tener que recogido horas. Siempre los pellejos están mucho más pegados a las carnes. Entonces, para el pescadero es un poco más difícil. Según el pescado vaya teniendo tiempo, le sale mucho mejor las tiras y está mucho más blando. Claro. Bueno, vamos a seguir continuando. Esto, la vistosidad que tiene esto en un mostrador, pues imagínense. Tenemos otra tira. Vamos por la otra. Qué habilidad ahí. Y eso es lija. No te esto lo usaban antiguamente los zapateros. Zapateros a los pescaderos antiguos. Le pedían las pieles de las bastinas, que nosotros aquí en Cádiz a esto lo llamamos bastina, para su trabajo, la labor del cuero y de. No había las lijas que hay hoy en forma industrial, entonces hay mucha bastina, como la negra, como el jerbe, que le pedían los pescaderos, los zapateros. Ellos la cogían, la secaban y le servían como lija. Vamos a ir por esta, y esta otra un poquito complicada. Trata de la parte de la barriga. Lo que no quiero es que se abra, para poder después quitarle las tripas directamente. Una vez que llega al ombligo, ya se la puede tirar perfectamente. Ahora despegamos esta, un poquito que se me ha quedado aquí. Y ahora vamos a coger y le vamos a quitar las tripas. ¿Que la va a cortar rodadita? Sí, la vamos a cortar rodadita. Rodadita para que valga para todo. Tanto para un guiso como para una. Bueno, ustedes lo estáis viendo. Esto, el mostrador tiene una viscosidad. Una viscosidad impresionante. Es un pescado que tiene calentón con esa. Esta herramienta no es válida para el puesto de la cañón. Ahora mismo vamos a quitarle ya la cola. Le vamos a quitar la cabeza. Vamos a quitar las cabecitas. Aprovechándole siempre lo máximo para la productividad
Mira ustedes qué frescura. Mira qué frescura. Mira cómo corre la sangre. No hay más, es más que mil palabras. Más que mil palabras, exactamente. Esto antes era el hígado de la bastina, ¿eh? Muy cotizado, lo utilizaban para la cosmética. Esto era una cosa que los marineros lo tenían en su provecho. ¿Entiendes? Hoy día, por lo visto, o hay menos, ya hoy día pues no se estira. Pero este es el hígado. Esto es aceite puro de... Esto lo dejaban macerar en bidones y se convertía en aceite. Esto era antes valía muchísimo dinero. Ahora ya... A ver. Dale. Todo. Corazón, quitarle todo. ¿Eh? Quitar todo. Y ahora ya está limpio de vísceras. Menos una pequeña que yo también se la quito. A la hora de cortar las tajitas, todo un cordón que tiene gil de sangre, que lo tiene también casi todos los pescados. Los congrios también lo tienen, ¿no? Sí. A la hora de cortar las tajas, pues la verdad que debemos ser. Bueno, a mí me gusta siempre ser un poquito limpito con el mostrador y le vamos a dar limpieza y tal. Me ha puesto la nieve, mira. Oh. La cañabota tiene un hueso muy duro. Y como no tenga herramienta adecuada, adiós, gracias. Cazón auténtico de conil. ¿Qué? De conil. Bonita que quedan las rodajas con la barriga, ¿eh? Y además aquí la barriga le da forma. Y está buenísimo. Nosotros lo hemos limpiado una vez que otra, Antonio, en el barco, como hemos podido, para casa. Pero en el barco se está moviendo, los leaes, no somos profesionales tampoco del cuchillo y nos queda... Esto es lo malo de este pescado, para los profesionales lo malo. Que tiene un hueso muy duro, entonces si no da con la coyuntura... La verdad que cuesta trabajo. Mira, otra que va a entrar el mundo. Esta no. Bueno, aquí estamos con el amigo Antonio, que me ha echado muchos cables en el tema del pescado. Antonio Vargas, en su pescadería del Mercado La Paz, y podéis venir a visitarlo. Y nada, un gran cuchillero de los que ya no quedan, y un saludo. Y yo os digo lo mismo de mi amigo Javier, que es un trabajo, sobre todo un trabajo y un profesional de la mano, y se busca la vida todos los días honradamente, y eso es digno de admirar. Y punto. Bueno, pues un saludo en ave que yo lo vea. ¡Ya lo vea! Saludo para ver quién lo vea. Aquí.
este es el señor que ha cogido, el barco se llama La Milagrosa.